Bueno, aquí lo que estamos es por un mandato del ministro Carlos Amarante Baré, ministro de Interior y Policía, haciendo un trabajo en lo que es la mesa local de seguridad ciudadana y género. Estamos dándole seguimiento a los trabajos que emanan de la misma sociedad. Por eso ustedes vieron todos los entes activos de aquí, los funcionarios de aquí de La Vega, más otras autoridades, los civiles, todos reunidos para buscar las soluciones a estos problemáticos. Pero no es la primera vez que en La Vega se reúnen de que para buscarle solución a los problemas y nunca se ha puesto en práctica lo que se habla y todo se va en bla, bla, bla. O sea, ¿qué se va a hacer para que se lleve a la práctica lo que aquí se está acordando? Pero también, siempre se ha dicho como que esas reuniones de seguridad es más que un simple figurero. Pero también es bueno decirle que aquí nunca se había formado la mesa de seguridad ciudadanía y género y se va a formar ahora, porque dándole seguimiento para hacer lo que hay que hacer aquí. Es lo que se hizo antes, ¿qué es? Y creo que eso va a ponerle a mucho problemática la tapa al pomo. Yo creo que sí, más con esto que también es parte de la presión de la misma mesa, de lo que ya se ve que viene, donde va a llegar el 911, que va a hacer un buen trabajo aquí, con esto de la seguridad ciudadana sobre todo. Se ha dicho que el 911 lo que está haciendo es sacando policías de un pueblo para llevar a otro. No, no es así. Y se están quedando males, se dejan vacíos. Bueno, ¿es cierto? Yo no soy quien tiene que dar esa respuesta, pero sé que no es así. ¿Cómo se hacen ustedes? Ya que uno de los compañeros de ustedes de trabajo admitió que no tienen vehículo y que no tienen material para hacer un buen trabajo. O sea, no hay logística. No hay logística. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en La Vega hay una unidad que está trabajando toda la noche. Ustedes lo pueden ver, que trabaja, hace su trabajo. Y lo que él dijo aquí fue en la mente de nosotros. Pero es lógico que hace falta más y estamos detrás de más. O sea, Rafael, se ha dicho que el 90% de la delincuencia tiene que ver con tráfico y consumo de drogas. Y siempre se hace un flaco servicio para atacar los narcos y el consumo. En el aspecto de prevención, no se contempla que educación meta una materia sobre drogas. Pues yo siempre he dicho, si no hay consumo, no hay venta. Entonces aquí no se hace nada para evitar el consumo. Yo considero que sí, usted la respondió. Pero ¿contemplan ustedes que el Congreso apruebe una ley para que la parte nuestra, lo que nos compete a nosotros personalmente,